Ukiya falta sahting zuakunampah, kai festividad urkupiña nisgamanta policía desplazanga kai desarrollo kai fiesta necta alrededor de 1200 policías nisgamanta, kai gunatah kanganku desplazados diferentes puntos nisgapi. Preveído ya lo que es la primera promesa que ya pasó el anterior mes, se ha deslocado un total de 350 efectivos en coordinación con el comando departamental de Cochabamba, así como también tenemos previsto 350 para la segunda promesa que es este mes y a fines de este mes, ¿no? Para precautelar la integridad física de todos los participantes y también las personas que nos van a visitar. Para la fiesta principal, que ya es el mes de agosto, tenemos un total de 1200 efectivos que vamos a desplegar. Jinamantata Zuanganku, campañas de concientización terminales interdepartamentales e interprovinciales, Yuyana Tian que cae municipio Manchayamunku hasta un medio millón de runamasis. Ya hagan las licitaciones y pues contraten a la empresa que se va a hacer cargo de acondicionar primeramente. Tenemos un total de 102 cámaras que lamentablemente funcionan solamente 9 y 5 solamente graban. Es un problema, pues mire, para esta fecha nos puede servir, va a ser de mucha utilidad para identificar a algunas personas que se aprovechan de estas actividades y aprovecharse las pertenencias de las personas que nos visitan, ¿no? Visitar Ruarga y Ecuador y Actaman, concejal Movimiento al Socialismo Sergio Rodríguez, presentarga UJ alternativa descontaminación Zuanapa, cuerpos y Acumanta, Caicochabamba y Actamanta, Chaitaj Munanku, Zuacunanta, Chay Laguna, Alalay, Chagacojpi. Es posible construir plantas de tratamiento de aguas residuales compactas, pequeñas, en una hectárea de terreno aproximadamente, sin olor, sin lagunas y lo que es más importante, sin bacterias, sin microorganismos. Allá en Quitumbe se hace una desinfección con rayos ultravioleta. Nosotros podemos ver, esta es una muestra de agua que se ha obtenido de allá, que no presenta ningún olor. Y es posible hacer este tratamiento gracias al uso de tecnología convencional, porque no es de Marte, es una tecnología convencional, común y corriente, fierro y cemento, tratamientos biológicos, clarificadores y en este caso microfiltración y desinfección con rayos ultravioleta. Rodríguez Camachera, que Chay Zuanapa ejecutan a Tian, socta plantas de aguas residuales, Maipi gestionan a Tian, equipo técnico de Ecuador y Atamanta. Pasa más por firmar un convenio de asistencia técnica de hermanamiento con el municipio de Quito, con el actual y reciente electo alcalde de la ciudad metropolitana de Quito. Creo que eso podría ser de gran ayuda, que técnicos de allá nos brinden el servicio técnico, nos hagan el proyecto, nos digan cuánto va a costar exactamente y cuál va a ser el tiempo de su implementación.